Hola, bienvenidos a Mamá Felices. ¿Cómo están arrancando la semana? ¿eh? ¿Cómo andas, Pablito? Muy bien, bienvenida al lunes. Ay, qué lindo, la verdad, ya llegando con el calorcito, la bueno, la primavera, verano. ¿Cómo te estás preparando, Pablo? Bien. bien ¿Te para vas? Para ¿Te vas de viaje? Para descansar, para resetear. Sí. Dos años intensos. Intensos. Así que descansemos. ¿Y vas a ir para, vas a cruzar las orillas de, de acá de Argentina, te vas para otro país hermano o no? Vamos a ver, ya, ya oportunamente le voy a informar. <laughs> bueno. Está muy lindo el otro lado ay, del ¿Cómo charco, está? ¿no? Un beso grande para todos nuestros amigos uruguayos, Uruguay que amamos tanto y que siempre en nuestro verano de acá de Argentina, enero, febrero. Siempre nos vamos, nos escapamos ahí a, a toda la playa de, de, de Uruguay que son tal. ¿Qué, ¿Qué te gusta de Uruguay? A mí me gusta la paloma, por ejemplo. ¿Qué te gusta a vos? Hermoso, la paloma, toda la, la, la parte lindante a Brasil, Ay, todo sí. muy lindo. La pedrera, sí, claro. Ejemplo. Ay, cómo me gusta, me encanta. Así que bueno, he tenido algunos. Montevideo, amo Montevideo. Ay, sí, Montevideo es precioso. Es para... Y aparte, tipo otoño-invierno debe ser. Yo no fui nunca en otoño-invierno a Uruguay, pero un Montevideo otoño-invierno debe estar bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Aparte para... está todo muy barato para nosotros los argentinos. <laughs> Además. Así que bueno, muy pronto seguramente estaremos en Uruguay y ojalá podamos recorrer con Mamás Felices todo Latinoamérica. Bienvenidos y siempre son una semana intensa, Pablo. Información, servicio. Mucha gente en Mamá Felices. ¿eh? Mucho. Actualidad y grandes figuras ¿eh? de Argentina y del mundo en estas entrevistas íntimas en primera persona todos los días acá por UCL Televisión. Si te parece, arrancamos presentando a esta hermosa provincia de Córdoba. Vamos para allá. out. Qué lindo es comenzar este lunes con, con historias de vida, Pablo, ¿no? Cuando uno tiene esa posibilidad de decir, bueno, es, vivo en una ciudad, vivo, vivo en una provincia y tengo la posibilidad de irme a otro, a otro lado y de repente encontrar ese lugar en el mundo. La vida cambia, pateó el tablero y se fue. Sí, totalmente. Y un día se fue y no volvió más. Se fue de la ciudad al monte, lo podríamos titular así, ¿eh? Y en el monte se quedó. Está con nosotros Lule, Uque, eh, Lule Oque, así se llama ella. Lule, hola Lule, bienvenida, mamá felices, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué envidia tenemos de acá en, en la ciudad de Buenos Aires, el lugar que estás mostrando de fondo. Eh, contanos dónde es, dónde es primero para después entrar un poquito en tu historia de vida. Bueno, yo actualmente vivo en San Luis, uh -huh. en un pueblo que se llama San Francisco del Monte de Oro, que es al norte eh, de la provincia, en el departamento de Ayacucho, lo más al norte de esta provincia. ¿Y cómo llegaste ahí? A ver, la verdad que tenés una historia eh, de vida eh, linda para mostrar, para mostrar cómo lo haces a través de tu canal de YouTube, de las redes y esta decisión tuya de un día eh, irte para allá y no volver. Eh, mira fue un poco, bueno, había un poco que se venía elaborando dejar esto de esto de dejar la ciudad, pero, bueno, lo que me pasó puntualmente es que yo venía de vacaciones acá a San Luis y cuando se decreta que se terminan las clases en la ciudad, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, eh, dije, bueno, me vengo para San Luis, que es donde paso las vacaciones. Y, bueno, y me agarró el, el aislamiento obligatorio acá. Uh -huh. Entonces, 15 días, 15 días, 15 días, ¿viste? Como si iba dando de, <laughs> claro. de a paquetes de 15 días. Y en un momento... Dije, pues yo no, no, no sé si quiero volver a la ciudad, además de que llegaban noticias del horror en plena pandemia y... Y me fui enamorando perdidamente de este lugar y decidí quedarme y acá vivo desde ese entonces, casi van a ser dos años desde que fue el aislamiento, ¿no? Más o menos, y en marzo van a ser dos años. Volviste que estoy acá. Volviste a la ciudad de Buenos Aires a buscar tus pertenencias completas, alquilabas, no. era tuyo, cerraste la puerta y dijiste, ya está, me fui, no vuelvo nunca más, mandaré a algún amigo que abra la puerta para sacar las cosas. No. No, 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 no busqué nada, vendí todo desde <laughs> la distancia. Mira, eh, no, me desprendí así como una limpia, ¿no? <laughs> eh, de objetos. Eh, la verdad que también me di cuenta que estando tanto tiempo sin las cosas, eh, como que en un momento me parecía un delirio todo dejar todas las cosas y después empezó a pasar el tiempo y dije ya ni me acordaba qué cosas tenía y como si un sillón una olla de mi abuela y al final bueno no pasa nada qué buena forma como de arsenal. trabajar el desapego no pleno, sí clave a pleno a pleno a pleno el desapego así que no después vuelvo obviamente tengo mi familia mi mamá mi papá eh, bueno mis amistades tengo un montón vuelvo a la ciudad no no soy una persona que odie la ciudad, para nada, no, no tengo ese discurso. Ahora, vos, eh... habías, vos habías ido a, a San Luis, a este lugar donde estás ahora viviendo, en, en otras sí. oportunidades. Sí. ¿Y qué pasó sí, sí, que sí. en esas otras no te quedaste o, no, o, o ya lo venías como pensando en tu inconsciente, la posibilidad de que si un día. Vengo, dejo todo. Obviamente la pandemia ayudó a muchas eh, familias y, y personas a tomar este tipo de decisiones, pero, pero, cómo fue en tu caso? Era algo que ya lo tenías como pensado en tu inconsciente que podía pasar o la pandemia resolvió todo. Creo que un poco de, de, de las dos cosas. O sea, había algo que yo ya estaba elaborando. La ciudad para mí, la verdad, era, me parece que es muy difícil para habitar en un montón de aspectos. Sobre todo económicos. Uh -huh. eh, y, y bueno, y me, yo sentía que me la pasaba trabajando para llegar a fin de mes. Eh, no podía compartir con mi hijo, digamos, un montón de cosas que, que me daba el ritmo de la ciudad que no me gustaban. Eso ya estaba elaborado previamente. Eh, lo que sí te digo es que la verdad que siempre San Luis me pareció lejísimo. Claro. <laughs> y que. Pero de la misma forma que no me costó nada dejar las cosas, ¿no? como eh, después me di cuenta que no pasa nada si abandonas tu sillón, tus ollas y no pasa nada, eh, tampoco pasa nada si te vas un poco más lejos y así con todo. Como que eh, por una situación obligada que fue por la pandemia, medio que agradezco porque por ahí no me hubiese animado. Y claro. hay algo ahí del salto obligatorio que, 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 te que impulsó. hizo que. Claro. Claro, si no, no me hubiese animado, quizás, ¿viste? Y agradezco un poco esa cosa media obligatoria que, que me dio la. Eh, la bueno, sí, la pandemia. La, la pandemia. Esta. Y tenés un hijo, ¿no es cierto, Lule? Sí. ¿Qué edad sí. tiene? ¿Está contigo? En este momento está dentro del auto, al lado mío, tipo, como cuando traes a los chicos a la oficina. Bueno, no tengo Silenciado, silenciado para que no opine nada. Mirando una peli. se adaptó, lule ¿Se adaptó? ¿Te acompañó en la adaptación? Yo creo que para los chicos son los más beneficiados de esta vida, ¿no? O sea. Eh, mi hijo anda todo el día por la calle, corriendo con otros amigos. O sea, es un nene que no vivió el encierro, no, no sí. sabe lo que es el encierro de la pandemia. Yo en un momento me acuerdo que hablaba con una amiga y le decía, no, lo separé de los abuelos, ¿viste? Y ella, que también tiene hijos, me dijo, vos lo salvaste, no sabes el infierno que están viviendo los chicos acá. Claro. Entonces, es como que bueno, me parece que eso, que sin... ¿Y a, qué dedicas, no ¿A qué te yo, dedicas? pandemia. ¿A qué te dedicas? Yo ahora actualmente soy youtuber <laughs> y qué me dedico bueno. a contar historias de personas qué que bueno. dejaron la ciudad y qué historias bueno. de pequeños productores rurales, eso es lo que hago, de lo que trabajo. Antes de eso trabajaba de periodista y de comunicadora, o sea que eh, bueno, es un poco lo mismo, nada más que, bueno, armé este, este canal, que es Luleoque, eh, donde cuento historias de personas que hicieron lo mismo y un poco de la vida rural. ¿Cómo, eh, bueno. ¿cómo ha cambiado, Pablo Lule, la, la pandemia eh, en la cabeza de las personas, Todo. ¿no? Todo. porque eh, prácticamente en Lule cambió su vida? Es sí, decir, claro. uno quizás. Eh, se reacomodó, se readaptó, como decíamos, al encierro, al salir, al no ir al colegio, que era algo inimaginado que podía pasar un año entero sin colegio, como ha pasado acá en uh -huh. Argentina. Eh, el encierro de la manera en que lo vivíamos, por lo menos acá en Argentina, que no podíamos ni salir a hacer las compras, eh, y como en, en, en muchas personas del mundo ha sido un antes y un después en la vida. No solamente el tema del encierro, sino el rearmar tu vida de otra forma. Sí, totalmente. Creo que, bueno, es que si no sacamos algo de las, unos momentos malos, sean cual. cuales sean, es, o sea, no sacamos nada, es todo pérdida. Claro. Creo que, bueno, muchas personas nos planteamos un montón de cosas. Para mí la, la, la pandemia no deja de ser una cosa trágica, no no, no estoy sí. romantizando para nada no, no, la claro. pandemia, sí, no, sí, me parece, no me parece nada bueno lo que pasó, lo que está pasando en el planeta y demás. Eh, pero bueno, intento o intenté en mi caso súper personal eh, encontrar en eso algo... Sí, instalarte algo en el para qué en vez del por qué, como mucha gente, ¿no? También. Sí, algo, darle una, una utilidad, no sé qué palabra usar, pero bueno, que tenga un sentido. Claro. Porque ya los costos están... están fueron, son muy altos los costos de la pandemia. Sí. O sea, ni, no, 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 no solo las muertes, quiero decir esto: los chicos que no pudieron sociabilizar o, o, o lo que sea, o, no, o los viejos que no pudieron ver a sus nietos, no importa. Lula, ¿y has, podido, costos, has podido monetizar el, el tema de YouTube? Sí, sí, yo vivo del de, de canal de YouTube, Mirá, es mi trabajo, qué bueno. eh, Mirá, qué eh, bueno. trabajo de eso. Eh, obviamente no es fácil vivir de YouTube. Eh, pero bueno, mi canal le fue bien, eh, la gente es hermosa, hay un montón de gente pensando en otras maneras de habitar eh, el mundo y el canal cuenta eso y me doy cuenta que hay un montón de gente pensando eso, que no tiene solo que ver con dejar la ciudad. Eh, bueno, yo cuento historias de cooperativas, bueno, otras formas del trabajo, otras formas de organizarse. Y, y de Y vas mostrando el lugar donde, donde vos vivís, ahí en San Luis, y con estas También. historias de vida que vas reflejando en tu canal. ¿Y qué es lo que crees, más allá que obviamente el canal es un éxito y la gente se atrapa? ¿En dónde, en dónde la gente se para en tu historia? ¿Qué le gusta a la gente? Conocer otras historias, ver otra manera de vivir, que se puede, que, que uno es feliz sin tanta... O difundir ciudad? historias similares como la tuya, ¿no? Claro. Porque... ¿Dónde, ¿Dónde crece el éxito de, del canal? Mira, yo no sé, no, no, no me marea un poco eso, a veces no tengo muy claro, pero te voy a decir lo que me pasa a mí. A mí hacer este canal me da, eh, lo digo siempre porque me pasa cada vez que voy a filmar a alguien. una palabra medio romántica también, pero me da esperanza. Lo que me suele pasar es que me encuentro claro. con, o sea, estamos muy acostumbrados a mirar eh, o a leer o a ver en los medios historias trágicas. Claro. Eh, y, la, y el país está lleno de gente haciendo cosas hermosas. O sea, no me da la vida, no me va a dar la vida para contar todas las historias de gente haciendo, organizándose, buscando otras formas, otros modelos de familia, otros modelos de trabajo, otros modelos de casa, otros. O sea, hay otras maneras de, de, de habitar el mundo y un montón de gente pulsando eso, un montón de gente pulsando cosas hermosas y nada es eh, a mí me pasa eso que como que me da esperanza y digo ah, bueno no está todo no está, está todo ordenado. perdido claro no 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 está todo perdido y o encuentra sea, obvio entonces bueno un poco eso es como impagable creo que a mí me pasa eso y quizás es lo que les pasa a muchas personas Seguro. o sea yo siento que los que ven el canal mucho me agradecen eh, eso, ¿no? Hay una, una, una esperanza. Eh, mucho con la naturaleza, mucho con los animales. Estoy viendo acá las imágenes este, que pudimos eh... reconectar de, de tu canal. Eh, esa conexión con la naturaleza vino de siempre, siempre fuiste una persona, independientemente que vivías en la ciudad, muy conectada con la naturaleza. ¿Es algo que lo empezaste a explorar con, con este viaje, con estos viajes? Eh... Lo que te pasa cuando vives en estos lugares es que la naturaleza eh, es parte de tu vida. Entonces, eh, tu vincularidad con ella es muy diferente. Eh, ya no te da lo mismo eh, el daño en ella o porque está ahí, está todo, el tiempo, está todo el tiempo en contacto con vos. Entonces, nada, es como la verdad. Ah, es parte de tu vida. Un claro. poco me parece que lo que te pasa es que te reconectas con algo que somos, que es que somos parte de este planeta. No sé en qué momento pensábamos que éramos un, una cosa aparte, ¿no? <laughs> eh, viviendo en la naturaleza, bueno, aparece todo eso, que somos ¿Con... parte de ella. C contame, este, Lule, eh, con la parte educativa, con, con tu niño, cómo has resuelto eso, porque él siete años eh, dejó el colegio acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo lo estás resolviendo allá, con el estudio? Viene a una escuela rural, eh, acá, o sea, en un paraje rural en el que vivimos. Nada, la verdad que yo siento que, que la escuela es una parte súper fundamental y también es súper fundamental la casa y ese mix. Eh, esto que a mí, yo te contaba al principio que a mí me pasaba en la ciudad de no, de no tener tiempo para estar, ¿no? Claro. Eh, con mi hijo, porque para llegar a cubrir los costos de vida de la ciudad yo necesitaba estar todo el tiempo trabajando claro. y eso ya no me pasa, entonces igual mi hijo va a una escuela pública en un paraje rural y eh, digamos... Yo tengo tiempo también, yo estoy en mi casa y estamos y compartimos, y él está muy vinculado con su comunidad. Y debe o sea, ser con una, experiencia, una experiencia muy importante para él, ¿no? porque salir de un colegio en una ciudad a, a un paraje este, rural debe ser también cambio eh, en, en, su, en su vínculo, en sus relaciones, en conocer seguramente otras culturas. Este, en, en, en tener otro tipo de, de contacto? ¿Qué, ¿Qué experiencia te traslada a él? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Eh, yo creo que para. que los chicos son muy permeables. Es una lectura de. de no sé. Una mamá, nada más, porque no puedo, no, no, ni ningún estudio ni nada de no, lo pero que no, estoy diciendo. Muy bien, pero no, diciendo pero una hay una una y de permeabilidad y de adaptabilidad para los chicos con respecto a todo no, para mí hacen más natural las cosas que por ahí nosotros los adultos intelectualizamos más profundamente para él es lo mismo si su lo viene si su o viene bicicleta claro o parece todo para Me parece todo para más es todo mucho más natural. Eh, y eso es, es muy mágico y deberíamos aprender mucho de eso. Nosotros, que ante todo ponemos primero la cabeza con los otros y leemos a los demás por cómo se visten, por cómo, ¿no? Los adultos, los pibes, a eso no, no, no les pasa, para mí no les pasa. Eh, yo siento que. No sé si él me, me traslada algo eh, así de decirlo concretamente, eh, pero yo pienso que tiene una vida acá tan hermosa, o sea, te digo que la miro con envidia, como cómo me hubiese gustado tener esa, esa infancia corriendo por, por una calle de tierra, trepando árboles, eh, sí. armando, agarrando bichos con los amigos, mandándose macanas, por supuesto, ¿no? O sea... Eh, pero en un lugar re hermoso contenido, o sea, la salida para lo que era para mí a la plaza, ahora para él es ir al río y, claro. y, y juntar bichos con sus amigos. Digo, claro. ya, eh, yo ya gané, ¿viste? Ya está. O sea, como claro. es demasiado hermoso. Lule, vos sabés que escuchando otros casos similares al tuyo. Sí. Hubo un momento por ahí de duda o de incertidumbre o de temor. ¿Te pasó a vos, más allá de la decisión, de por ahí transitar ese momento de qué hice, habré tomado una buena decisión, voy a extrañar, vuelvo o no vuelvo? ¿O fue tan no contundente como para el no? No te pasó. A mí no me pasa, yo no extraño nada a Genial. la ciudad. Eh, o sea, extraño personas, eh, claro. personas que vienen a verme, personas que vienen a pasar acá el verano y que vamos al río, o yo voy a Buenos Aires, tampoco me fui a, al Congo, digamos, estoy a 900 claro. o no, 1000 kilómetros, o sea, es posible verse, eh, pero la verdad es que soy muy feliz acá y, y no, no, no extraño la ciudad. Eh, Sí, por ejemplo, digamos volviendo un poco a lo, a lo de mi hijo, por ejemplo, yo retengo claro que probablemente él en algún momento se vaya de acá y está bueno porque los chicos en general en los pueblos en algún momento se van de los pueblos y es necesario ir a estar en la ciudad y conocer otro, otros lugares ¿no? del mundo y abrir la cabeza. Eh, pero bueno, aparte de, de elegir esto y, y demás. Gracias, Lule. La verdad que una hermosa nota para todos nuestros Gracias. amigos de Latinoamérica. San Luis es una provincia divina de nuestro hermosa. territorio argentino. Y justamente en Montes de Oro, San Francisco del Monte de Oro, ahí está Lule eh, con su historia de vida. Así que un placer tenerte del otro lado. Eh, decinos tu canal de YouTube, o sea, así la gente se puede prender en toda así. Latinoamérica y conocer lo maravilloso Muy que Muy bien. Bueno, me pueden buscar en YouTube y en Instagram y ahí están todas las redes como Luleoke, con okay. K. Así que bueno, ahí hay un montón de historias. Está mi historia, pero también están las historias de un montón de otras personas, familias, cooperativas, ¿sabe? productores agroecológicos. Bueno, hay un montón de cosas y personas que hacen unas cosas hermosas en nuestro país. Así que invito a todos a. a Sumarse y que lo disfruten. Bueno, te mandamos un beso gigante, un beso a tu niño y mucha suerte. Gracias. Un beso Abrazo. grande. Chao, Lule. Chau. Chau. Linda historia, eh, para arrancar este, este lunes, comenzando. La verdad que estas historias de, de, en este caso, de mujeres que inspiran, ¿no, Pablo? Así es. Eh, un día dijo, bueno, me voy con la pandemia y ya, se instaló. Mucho de lo que dejó la pandemia, asuntos sí. como el de ella, ¿no? Sí, y la verdad es, re, es reinventarse, ¿no? Rearmarse, sacar de lo negativo a lo positivo, lo que siempre hablamos Así acá en Mamá Felices. Y una mujer que es positiva y, y es una número uno dentro de los medios de comunicación, no solo en Argentina, en Latinoamérica, la señora Mónica Gutiérrez, en este mano a mano que vamos a estar en un ratito acá en Mamá Felices para toda Latinoamérica, le aconsejo. No se pierdan esta entrevista en el próximo bloque. Pablito, saludamos a nuestros amigos de Estudio Fente. Así es. Dale. Si que tú... Porque si querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente info@estudiofente.com, www.estudiofente.com. Ahí llega el momento de los dulces. Yo sé que, que empiezo ya a pedirte desde muy temprano, Pablo, pero bueno, hoy trajeron alfajorcitos. Hay un poco de todo. Creo que todo para vos, Pablo. ¿eh? Deja un poquito sí, para tumpieron. el equipo de Productora 30. Bueno, gracias, como siempre, a la gente de Anier Catering, donde vas a encontrar desayunos artesanales, Catering de mesas dulces, saladas, la mejor ambientación en eventos tortas y pastelería personalizada para eventos, cumpleaños, aniversarios. Menú para veganos y celíacos que es muy importante en estas épocas. Uh -huh. Todo rico y casero. Pedilos en Instagram bajo catering y tenés todo lo que estás viendo. Bueno, muchas gracias señor Catering por estar con, con nosotros, con mamá Felices. Nos vamos a la pausa. ¿Te parece, Pablito, recorriendo Latinoamérica próximo bloque la señora Mónica Gutiérrez. No se vayan, los esperamos.